Hello, hello, my class. No. Wow. Okay. Aquí estamos ya, estamos listos. I'm ready. Night, Teacher. night. Hello, hello. Hello, good night. Hello, class, Good good night. night. Night, teacher. Good night. Welcome Good back. night. ¿Cómo están, chicos? How are you today? Very Very well, good. thank All you, and right. I'm pretty good today. Estoy muy bien. I'm pretty good today. Okay. Let's wait for your classmate so we can start right now. Family. ¿Qué clase vamos ya? ¿Quién la lleva contaditos? ¿Qué clase es esta? What class is this one? This is class number 13. exactly, class number 13. It means that this week we are going to finish. Solo nos queda la 13, 14, 16 and 16. Cuatro clases más y se acaba su módulo. Vamos muy rápido. So, sí, si llegan a esta altura aquí, congratulations. Ya, faltan menos clases, así que no se den por vencidos, que lo estamos haciendo muy bien. We are doing a great job. There we go. Okay, class number 12, la clase de jueves. Estábamos haciendo un repaso, si es cierto, de la platform. Eso nos quitó un poquito de tiempo, pero también teníamos un tema anterior. What was the topic from class number 12? Do you remember that topic? Class number 12. We were practicing that topic on Thursday. Adverb of frequency. Adverse of frequency. Perfect. ¿Cuál era el Okay. único adverb of frequency que puede ir al inicio de la oración? ¿Cuál es? Sometimes. Sometimes. That Sometimes. fits. Okay, ah, pues sí recuerdo. Sometimes. Okay, so vámonos a la section number 5 y veamos qué tiene la sección 5. En la clase de ahora vamos a practicar más que todo vocabulary y lo vamos a combinar con unas preguntas. We are going to make questions in today's class. So let me take you to the platform so we can practice. ¿Cuántos somos ya? 15. Ok, estamos bien. 15 students are ready. Here we go. Good night. Hello, good night. Here we go, section number 5. Aquí está. Miren, lesson objective. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? By the end of this class, you will learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Vamos a ver deportes. Deportes populares, ¿a dónde? In the US and Canada. Let's listen to some vocabulary so we can have this conversation after the video. Here we go, class. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to popular sports in the US and Canada. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. Sports seasons in the US and Canada. In the spring, people play golf and play soccer. In the summer, people play baseball, play tennis, play volleyball, and go swimming. In the fall, people play football, go bike riding, and go hiking.
In the winter, people play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. Now it's your time to put this vocabulary into practice. I would like for you to describe the sports that you play in different seasons. For example, in the spring, I play soccer. In the summer, I go swimming. In the fall, I play football. In the winter, I play basketball. Try to. Okay, let me stop here and let's go back to the presentation. Here we go. Okay, remember that you can watch this presentation as many times as you need. Vayan, vean la presentación, el video, todas las veces necesario. Sports seasons in the US. Tomé la imagen de ahí de la plataforma. No sé cómo se logra ver, si un poco borrosa o... Ya vamos a ver cómo. Se ve bien, muy bien. In the US and Canada. Okay. Seasons, do you remember the meaning of seasons? What is this in Spanish? Seasons. Estaciones. All right. How many seasons do we have in... Okay, temporadas, estaciones, that's all right. How many seasons do we have? We only have two here. Okay, in El Salvador, we experience only two. We have only two seasons. How about in the United States and Canada? ¿Cuántas tienen o cuántas pueden percibir? In the States? Four. ¿Cuáles son esas? Which are four. The four? Summer. Spring. Spring. Summer. Winter. Summer. Fall y winter. Okay, acuérdense, spring, summer, fall, and winter. Okay, ahí está, muy bien. What sports do they play? ¿Qué deportes juegan? They play? Golf. Creo que ese sí lo sabemos, ¿verdad? Golf. Play soccer. ¿Qué están las pictures? Miren, el fondo está. Ball está por aquí en soccer. Okay. Football. They play football. Football. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre golf and football? ¿Cuál jugamos aquí en El Salvador? Do we play soccer? Football. Oh, ¿jugamos soccer o fútbol? Fútbol. Escucho ambos. Football. Sí, exactamente. Soccer se refiere al fútbol que le llamamos en español. No sé por qué hemos adaptado esa palabra, pero en sí es soccer. Soccer. Y el fútbol se refiere a el americano. Aquí está, miren la imagen. No sé si se alcanza a ver la pelota. Fútbol. Yes. Ese se le llama fútbol. Excelente. Fútbol. Entonces nosotros no jugamos fútbol, jugamos soccer. Ok, bike riding. Carrera de bicicletas. Y si se fijan, ya no ocupamos el verbo play. Ocupamos go. Go, bike, riding. Porque es una acción. Ir en bicicleta. También tenemos go, hiking. Hiking, no, hi, como de hola. Hiking. Entonces, ¿qué será hiking? What is the meaning of hiking? Escalar. Ok, exactly. Hiking. ¿Qué lugares podemos ir hiking aquí en El Salvador? What places? Exactly. To the mountain. Yeah. ¿Y tal?
Okay. Cerro Go. Verde. El Cerro El Verde, right? volcán. Ahí sí ya El fui. volcán. I went to Puerta Cerro del Verde. Diablo, La Puerta del Diablo, yes, we can go hiking. ¿Qué otro el lugar? volcán de Izalco. Really, wow, we can cycle, you can go hiking. Many, many places, go hiking. Okay, this is easy, I guess. Play baseball. Baseball. ¿Cuál será el baseball clase? El que aquí le decimos el bate. Ajá, Pero exactly. Necesitamos el que para play baseball. We need a ball un and bate, a bat. un bate. Muy bien. También le Tenis. dicen softball. Ah, Tenis. en serio, el béisbol es el mismo que el softball. Es No, que yo he son escuchado diferentes, eso. son distintos. ¿Y El cuál es la béisbol es diferencia? la pelotita chiquitita, la del béisbol. Y la de Ah. softball es la pelota grande y las reglas son diferentes. Really, wow. Softball is for a woman. Oh, yeah. Really, también, okay. Bien. Voy a tener que leer de softball en baseball. Sí, yo me podía esta, baseball. Bueno, tenis, este sí creo que. Tenis. Tenis. Voleibol, aquí sí, solo se juega con las manos. Voleibol. We have a net. Tenemos una red, a net, and a ball. Voleibol. Y acá el verbo go. Go swimming. Go swimming. ¿Qué deporte es este? Natación. Ajá, exacto. Nadar. Nadar, o si queremos Natación. referirnos al verbo natación, go swimming. Natación. Perfecto. Así lo podemos traducir. Natación. Play hockey. Play hockey. In the winter, people. Play hockey. Is this one. Pero hockey no tiene una traducción así. Hockey, interesting question. Creo que nosotros usamos la adaptación, ¿verdad? Hockey, hockey, no usamos como una traducción, pero podemos buscarlo right now. Basketball, creo que sí saben, ¿verdad? Basketball. Ese sí tiene traducción, basketball. Pero hockey, let me see. Not really. Me lo da igual. Hockey, hockey. Ok, quizás es una adaptación. Le hemos adaptado la palabra tal cual. Hockey. Hockey sobre hielo. Palo de hockey, disco de hockey. No, no lo cambian. Hockey es Quiero hockey. suponer, perdón, quisiera Ajá. suponer que no tiene una adaptación por el hecho de que no es algo practicable en nuestro medio, supongo. Probablemente, I like it, me encanta esa observación. Muchas veces, exacto, cuando no necesitamos ocupar, tal vez solo we borrow, agarramos como ese vocabulario. Saben que así se va creando, los idiomas así se van creando, ¿ok? Muchas veces adaptamos palabras o simplemente usamos tal cual el otro idioma. There we go. Basketball sí tiene traducción. Basketball. Basketball. ¿Cómo han escuchado? Basketball. ¿Jugar a? ¿Ya han escuchado a la canasta? Baloncesto. 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 Baloncesto también. Tirar a la canasta, dicen, el baloncesto. Entonces sí tiene traducción. Ice skating. Skating es una acción también. Ice skating. ¿Qué será Yo lo skating? encontré como patinar sobre hielo. Ah, patinar sobre hielo. Y nosotros patinamos, sí, tal vez no sobre hielo, pero entonces, como digo, patinar, simplemente. Sí. Skate, skate, Skating, go, skateboard, skating. skating, Ah, pero patin, fíjense que skating sí sería con patines. ¿Y cómo es con patineta, clase? skate, ¿Será skate también? skateboard. Skateboarding. Muy bien. Es patineta. Muy bien. Adaptemos la cara. Creo que se ve muy pequeño. Okay. Skateboarding. Tenemos que agregarlo.
¿Qué dijimos? Skating hace referencia a patines. Skate. Boarding. O sea, hace referencia que usa una tabla, una patineta. ¿Okay? Para que quede como, ambos son patines, ¿ok? Pero en el segundo soy específico, ocupo una tabla, una patineta, skateboarding. Skiing. ¿Qué será eso? Go skiing. Está aquí. Ya no Esquiar. uso. Ajá, ya no uso patines, sino ocupo diferentes herramientas. Muy bien. Questions about vocabulary. Preguntas de vocabulary. Yes, no. If not, just be careful. Tengan cuidado de combinar el verbo correcto con el deporte. No todos llevan play. Hay algunos que ocupamos go. All right. Miren, play. No todos llevan play, sino algunos go. Go swimming. Go ice skating. And that's it. So, sports in the US and Canada. Tell me about the sports that we play in El Salvador. De toda esa información, ¿cuáles jugamos en El Salvador? Or we practice in El Salvador. Tell me the information, please. Play soccer, we play soccer, play baseball, play basketball, play volleyball, go by riding, go swimming, volleyball, bike riding, play basketball. Okay, perfect, perfect. So, by riding. ¿Qué podemos concluir? What sports are popular in your country? The ones that you already mentioned. Las que me dijeron ya. ¿Qué otra pregunta? Do you like sports? Do you like sports? Yes or no? No. Yes. Okay, you like yes, sports. I like. What sports do you play or watch? ¿Qué le gusta practicar o ver simplemente? I like to Really? I like to play volleyball. Do you like to play volleyball, to go bike riding? Soccer. Really? Do you play soccer, Maria Carmen? Excellent. I like watch soccer. Same here. También aquí, Luis. I like to watch soccer. To watch. Not to play. To I like to watch. Okay. Not play. I cannot I play. Like to watch. Watch, es la diferencia, ver y practicar un deporte, that's it. But I play volleyball, well, I used to play, yo jugaba, I used to play volleyball, not anymore, ya no más. ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué otros deportes practican? What sports do you practice? I like to practice basketball, or swimming when I have or time. Go swimming, very good job. Go swimming, very good. We can say practice or and luego go swimming, very good job. So why are we talking about this one? Because we can get some information from people. Puede ser un tema de conversación usando, miren esta estructura. The simple present WH questions. ¿Se acuerdan que decíamos que vamos a ocupar el simple present? Bueno, no sé si recuerdan. ¿Cuándo ocupamos el simple present? When are we going to use the simple present? Exactly. Palabra clave, por ahí me la dijeron. To talk about routine. Vamos a identificar si estas son rutinas o no. Algunos sí. Okay. And we have routines with WH questions.
en inglés o en el simple present, para ser más específico, with the simple present tense, we have two types of questions. Hay dos tipos de preguntas con el simple present. ¿Cuáles eran? Aquellas preguntas que puedo responder con un yes y con un no. ¿Ok? Son las que van con el verbo. Negativo. ¿Ok? Las que llevan el verbo to be, puedo responderlas con yes and no. ¿Are you a teacher? No. ¿Are you a student? Yes. Así se le llama, las yes, no questions. Son las que van con el verb to be. Y tenemos las WH questions. ¿Qué creen que pasan con las WH questions? ¿Las puedo responder con un yes and no? No. Not really. WH abiertas. Questions. Me encanta esa palabra. Open questions. Son abiertas. ¿Por qué? No tengo esa información. ¿Quién me la da? ¿A quién estoy consultando? ¿O sobre quién estoy consultando? Las WH questions se les llama así. Why? Because they start with a WH word. Empiezan con una palabra de WH. ¿Cuáles identifican por acá? Tengo what, who, where, how often. Escuchen la pronunciación. Often, no. Often. How often? Often. When? And what time? What time? Claro, tenemos otras WH words, pero esas son unas cuantas. Bien. WH word. Y le sigue un verbo auxiliar. ¿Por qué? Porque todas son preguntas. ¿Qué necesito usar para una pregunta con el simple present? An auxiliary verb. ¿Ok? Luego ya se sabe la fórmula. Necesito un subject, a verb, and a complement. Ok. First question. What sports do you play? What sports do you play? ¿Qué deportes juegas? Juegas. Si quiero preguntar qué deportes practicas, ¿cuál verbo ocupo? Play. Play. Oh, puede ser play or practice. What sports do you practice? What sports do you play? Perfecto. Quizás, fíjense que podemos ocupar practice para aquellos que no se responden con el verbo play. ¿Se acuerdan de go swimming, go skateboarding? Entonces ahí puede ser como la diferencia de pregunta. What sports do you practice? I go swimming. I go. Y los ejemplos que veíamos antes. Who do you play basketball with? Tengo aquí una combinación de who y al final with. Hace referencia a con quién. O sea, personas, people. Who do you play basketball with? ¿Cómo sería en español esa pregunta? ¿Con quién juegas basketball? ¿Con quién juegas basketball? Solo que en inglés, miren, se redacta with hasta el final. Who do you play basketball with? ¿Con quién juegas basketball? Where do you play? Where do you play? Hace referencia a lugar. Un lugar. Where is just for places.
Who solo se ocupa con personas. Esto sí, aclaramos esto. Who, personas nada más. No hace referencia a cosas, lugares, not really. Where, places, lugares. Where do you place? ¿Cuál creen que es mi respuesta? Un lugar. How often do you practice? How often? Lo vimos la semana anterior. ¿Qué expresa esta pregunta? ¿O qué espero escuchar? ¿Cuán a menudo practico? Ajá, ¿y cómo llamamos eso en inglés? Frequency. How often do you practice? Entonces puedo ocupar los adverbs of frequency y también puedo ocupar expresiones de frecuencia, no solo adverbios. Okay. Ya van a ver algunos ejemplos. When. Esto hace referencia a un tiempo en específico. When do you practice? Bueno, no. Pongamos este en general. Y aquí sí es más específico. What time do you practice? What time do you start? When? Información más en general. What time? Specific time. That's it. Okay. ¿Preguntas sobre los ejemplos que estamos viendo? ¿Si está claro qué significa cada uno? What? Who and with? Where? How often, when, and what time? ¿Alguna pregunta de estas que no quedó clara? No. ¿No? No question. All right. No question. Okay, before we continue, I need to check the attendance list. And after that, we can continue. Let me see. Okay. Hoy que es 20, estamos en 20 ya. Wow, qué rápido vamos. Grupo de, aquí está, 9 to 10. Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni Flores. Alejandra María Lemos. Present. Okay, Alejandra. Ana Lucía Nieto. Present. Right. Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Okay. Carlos David Argueta. Present. Okay, Carlos. Carolina Esmeralda Aguilar. Present. Perfect. Elsa Noemí Guerra. Elsa Noemí. Stephanie Guadalupe Gandami. Present. Perfect. Eugenia Margarita Martínez. Present. Ok. Fabricio Romeo Pérez. Present. Excellent. Imelda Yamilet Mengíbar. Imelda Yamilet. En el chat le acabo de decir. Oh, she's saying present. All right. Gracias por ayudarme, chicos. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. All right, excellent. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. Ok, Kenia. Thank you. Laura Valeria Cardosa. Present, teacher. Perfect. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Ok, Luis. María Antonia Mejía. Perfect. Present, teacher. Ok, María Antonia, excellent. María del Carmen García. Present, teacher. All right. Oscar Manuel Castillo. Present, teacher. Perfect. Roberto Isaías Molina. Roberto Isaías. Rosa Iris Ayala. I can see you there. Present, teacher. Ah, there you are. No, don't worry. Susan Vanessa Castillo. I'm here, teacher. Susan. Victor Alexis Jimenez.
Victor Alexis and Jensi Carolina Magaña. Present, teacher. All right, perfect. ¿Qué estamos viendo ahorita? WH questions. Para hablar de rutinas, para obtener información. En este caso sobre los deportes, about sports. Let's go back to the presentations. ¿Cómo respondo entonces a estas preguntas? If I have a question, I need to have an answer. What sports do you play? Ya dijimos que es una open question. What sports do you play? I play soccer. Si solo practico, solo juego uno, claro, puedo decir I play soccer. Or I can give details. I can give a complete list. I play soccer and basketball. I play soccer, go swimming, and play basketball. Okay. Who do you play basketball with? ¿Con quién juegas? Look, I play with Mariana. I play with my sister. I play with some friends from work. I play with some friends from work. Oh, estoy dando información más específica. Where do you play? Where do you play? I'm sorry. We play at a gym near to the office. We play at the stadium. We play at, y luego mencionamos el lugar. We play at. How often do you practice? We practice twice a week. We practice every day. We always practice. Okay, entonces si ustedes quieren usar un adverb of frequency, ¿se acuerdan el orden de los adverbs of frequency? Van después de pronombre. Ajá. Del pronombre, ajá, exactamente, que actúa como sujeto. We always practice. We never practice. Y si no, podemos ocupar una expresión de tiempo. Twice a week. ¿Saben qué significa twice? Dos veces. Ok, una vez. ¿Se dice? Once. Dos veces. Twice. Y de ahí ya no existe una forma para tres, ¿no? Three times. Four times. Five times. Six times. Solo cambiamos el número. Cinco veces. Tres veces. Three times. Y estas expresiones de tiempo sí van al final de mi oración. We practice once. We practice twice a week. We practice three times a week. We practice five times a week. ¿Ok? Ustedes deciden que para expresar frecuencia pueden fácilmente ocupar un adverb of frequency o una expresión de frecuencia. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Is it clear? Yes. Okay, eso es bueno. All right. Yes, excellent. When do you practice? When do you practice? Información en general. On Tuesday and Thursday. ¿Qué hora practico los martes y jueves? ¿Tengo esa información específica? Not really. No. Okay. What time do you start? Aquí sí es más específica, incluso la pregunta. ¿Qué horas? ¿A qué horas inician? At 6 in the evening. A las 6 de la tarde. At 6 in the morning. At teacher.
film. ¿Verdad que puedo preguntar también así como que qué tipo de deporte practicas? What kind of sport do you practice? Okay, sí. Más claro. Específico. Voy a estar en preguntas así como, no, ¿verdad? Claro, aquí si se fijan es en general. Claro. Uh-huh. What kind? What sport, ¿verdad? Quizás la diferencia es el tipo de redacción o cómo lo expresamos. ¿Qué tipo de deportes practicas? What kind of sports do you practice? What kind of sports do you practice? Y el otro solo, what sports do you play? Yes, that's it. We can use that one. What kind of sports do you practice? Very good job. Preguntas sobre las respuestas. Información que necesito proporcionar. ¿Sí? Creo que no se confunde, ¿verdad? No. Muy bien. Ok. En base a esto vamos a practicar ahorita. Pero primero practiquemos pronunciation. You listen and then you repeat after me. What sports do you play? Leanme esta pregunta. Go, please. What sports do you play? One more time, please. What sports do you play? ¿Saben qué escuché yo? Escuché esto. ¿Tengo una E al inicio o no? ¿Qué letra tengo? ¿Ven? Es. ¿Por eso es? Sports. What sports? What sports? E, no, nunca digo E porque no hay E. What es sport? Sport, no, incorrecto. Sería what sport? Is sports? What sport? Sport. What sports? ¿Cómo suena la S? Como what sport? What sport? What sport? Muy bien, me encanta. What sport do you play? Entonces no le agreguemos E, E, no hay ninguna E. What sports do you play? What sports do you play? Now with this one. Who do you play basketball with? Who do you play basketball with? With. Okay. Where do you play? Where do you play? Excellent. How often do you practice? How often do you practice? How often do you practice? How often do you play? When do you practice? When do you practice? Excellent. When do you practice? What time do you start? What time do you start? Recuerden de darle la intonación como pregunta. What time do you start? When do you start? How often do you practice? How often do you practice? Where do you play? Who do you play basketball with? Who do you play basketball with? What sport do you play? What sport do you play? Okay, quedémonos con esta primera. What sports do you play? Los escucho. What sports do you play, class? What sports do you play? Deme su respuesta. What sports do you play? I play soccer and basketball. Football. Oh my God. Wow. You play soccer? I play soccer. You play volleyball. Where do you play? I play soccer. In cafeteria. Okay. I play volleyball in the beach room. At the beach? Okay. At the beach. Who do you play with?
¿Qué significaba eso? ¿Qué información? I play soccer with my friends. Muy bien, ¿con quién? I play soccer with my family, with my friends. I play volleyball with my friends and family. All right, excellent. So, para practicar este tema, Min, I have this exercise here in which we have some comments. First comment, remember who is equal to what person. Eso significa who, qué persona. Where it's equal to what place. How often is the same as expressing what frequency. When. ¿Qué días? Aquí voy a mencionar días o meses incluso, si es necesario. What time? Specific time of the day. Una hora en específico. Ahí les queda esa explicación. Remember, el uso de auxiliares. Do or does after the question word. Sigamos la fórmula. Primero va la WH. Expression y luego un auxiliar, do or does. Okay, what are you going to do? Please, with your classmates, complete the questions with the correct question word. Vayan y ocupen la correcta WH question. Puede ser who, it can be where, puede ser how often, y todas las que acabamos de ver. ¿Está claro lo que van a hacer? Completar todas estas preguntas. Y no solo eso. Número dos, you are going to match the questions with the answer. Ya tengo mi pregunta, entonces busco cuál es mi respuesta correcta. What sport do you like? Soccer. I love to watch my team. Okay, hagan preguntas y luego busquen la respuesta. Is it clear? Yes? No? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Yes, teacher. Yes, así espero. Si no, voy a estar ahí en los grupos acompañándolos por si hay preguntas. 5 minutos y luego regresamos. Si no pueden unirse a la sala, se quedan en esta principal. Here we go. Go, please. Time to work. Okay, go, please. All right. Excellent. Okay, aquí solo me quedo Fabricio, Roberto, Imelda y Carlos David. Han tenido problemas, chicos, para unirse. Yes, no? Oh, okay, ahí están, ahí están. Excellent. Vale, si pueden compartir su pantalla sería mucho más fácil para que vean el ejercicio. Okay. El ejemplo es la primera, la número uno, dice, what sport do you like? Do you like? Sí. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Sí. Y entonces en la dos vamos a poner, you go to game with. Y ahí ¿qué será? Será, no es what, ahí es when. When you go to. Sí, when. You.
No es who. Who is? Who you go to games with? Es al final, by with. Una tres. Tres. Austin. Aquí van dos. Y en la tres, porque es un adverbio de frecuencia, ¿verdad? Often. Yo. Tien. Vale. Okay, guys, ¿cómo van? I have Carlos David and Susan in this room. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Who's that, Susan? ¿Quién es Susan? My son. Es a new student, un nuevo estudiante. Don't worry. That's okay, that's okay. Que lo vean a luz. That's all right. Se entiende. Sabemos de que están en casa y que no hay problema. No sé si está okay. Carlos David por ahí. Carlos David, right there. Creo que no está ahí. ¿O sí hablaron, Susan? Carlos David. Dice que no, Tisha. Pero yo aquí puse, en Aguana, sí. Yeah, so, oh, ok. Number three. Ah, pero ¿cómo quedaría la pregunta? Remember that you need to make the question. For example, number two. Who do you play? Who do you play go to game with? Who do you go to game? Okay, excellent. In number three? My father and my two brothers. Okay, excellent. And number three. Number three. How often Do you practice? Creo. Do your team play or does your team play? Ahí sería la forma correcta de do or does. Okay. How often do your sería tú? Vamos a explicar eso. Don't worry. Bye. Keep on working. Excellent. Voy a revisar otros grupos. Don't worry. Si ya terminó, okay. Susan, váyase a la sala principal. Excelente. Questions? No hay otra. De la E, podría ser la E. Que sería los domingos por la tarde. Afternoon. ¿Cuál? ¿Qué era? Y yo que usually, la vez. Usually. En ¿qué frecuencia? Sunday afternoon. Es una respuesta similar a lo los que domingos. So often, play, usually at the club. ¿Qué opina usted? Yo creería que estaba más por en las seis, dándole esta pregunta en el tiempo que fue. Aunque por tanto se me hace el tiempo. Dejemos esta y sigamos con la cuatro, entonces. Ah, ya. Cuatro. Dejemos la tentativa. La cuatro. Ah. Está hablando de ellos, ¿verdad? De ellos, que ellos juegan. They play.
Where they play? Where they play? Sería la A. Ellos juegan. ¿Dónde juegan? Where they play? Sí, porque está hablando ahí en plural. Palabra, y la otra palabra después de play. Ah, no, no. Where they play. No hay. Ajá. Yeah, where. At the Olympic Stadium. ¿Dónde juegan ahí? Where they play. Hello, did you finish? Tenemos unas dudas, teacher. Okay, go ahead, please. En el caso de las tres, la, bueno, al menos estamos poniendo lo de es how, y no sé si diría do. How do. Which how, number? Often, do. How often do you team play? Ah, muy bien. How, la primera está bien, how often. Luego tenemos un siguiente espacio. Ahí es la forma correcta de el auxiliar do. Do, ajá. Entonces, ¿quién sería el sujeto? ¿De quién estamos hablando? De el team. Eso le iba a decir, de que, ajá, nosotros, bueno, no habíamos seguido en esa parte, sino que nosotros nos fuimos a ver la parte de frecuencia. Entonces, habíamos escogido usually at 4 o'clock, que también estaría incorrecto, porque acabo de traducirlo. Ahorita estaba viendo para transcribirlo. Y vi que preguntaba que si quién era el grupo usual, entonces considero de que podría ir así como la primera, ahí como my father and my two brothers, que sería su equipo, podría ser una respuesta. Sí, que tan seguido juega tu equipo. Recuerden ¿Qué tan seguido? ¿Qué tan sí, seguido? Está bien. Sí, no está, pero no estaría bien el usually at 4 o'clock. ¿Qué tan seguido? Creería yo que es esta. Once or twice a month. That's it. Una vez, una o dos veces al mes. Ok. Ya vamos a ver a cuál que responde usually. But, y ahí. Ajá, ¿qué otro? En las 4 y las 5. ¿Qué le digan mis compañeras? Pueden estar hablando solo yo por el oro. En la 4 y las 5. Pero como son iguales, ¿verdad? Que es el say play. Estamos pensando que podría ser what, o sea, de, no, perdón, en la 4, sí, what they play. Pero tenemos esa duda. Acuérdense que para días específicos y para información en general usamos when and what time. When and what time. Vale. Don't worry. Vamos a ir, si quieren, al grupo completo y ahí les voy a explicar por qué, de dónde vienen estas respuestas. Creo que nos está afectando el uso de los auxiliares. En esa parte. But don't worry, por ahí van. You're doing a great job, guys. Let's go back to the main room. Okay, let's come back. There we go. Okay, you know. Los estuve escuchando, sí, la idea la tenemos, don't worry. ¿Saben qué les está fallando? Ahorita les muestro. Just let's wait for your classmates. Ok. Por ahí vamos, muy bien, you're doing a great job. Antes de completar este exercise, we need to remember the formula. Vamos a recordar la fórmula. ¿Para qué era esta fórmula? Para hacer preguntas. Qué raro quedó mi signo de interrogación. Esta fórmula, this formula is to make questions. ¿Qué hacíamos en el otro ejercicio que acabamos de tener? Elaborábamos el qué. Questions. La pregunta. Ah, muy bien. Entonces, deben de tener ese cuidado. Al inicio va la WH word. Creo que ya aprendieron a identificar
qué significa cada una. Perfecto. Pero aquí nos está fallando un poquito. Están olvidando poner el auxiliar, el verbo auxiliar. Do or does. ¿Cómo identifico si voy a ocupar do? ¿O con qué sujetos ocupo do? Con I, you, they. I, you, we, and they. Who and they. Ah, ¿y el does con quién ocupaba? He, she. Perfecto, ya nos acordamos de eso. Luego le sigue después el sujeto, más un verbo, más un complemento. That's all right. Pongámoslo en práctica eso. Here we go. Acá sigue exactamente la estructura. Tengo la WH word, sujeto. Tengo acá todo lo que me pedían anteriormente. Miren acá, tengo una combinación, el with. ¿Qué utilizaba? ¿Qué palabra utilizaba con with? Entonces acá. Ok, I guess it's too big. Me hacen falta dos elementos acá. No solo el who. Who and do. Acuérdense que van seguidos. Who do you go to games with? Who do? Perfecto. Siguiente pregunta, número 3. Tengo la palabra open. ¿Cómo pregunto frecuente? Ok. Aquí cambio un poquito la redacción. How. En often, siempre van unidos. How often, esta es toda la palabra. Miren, todo esto es la WH word. ¿Qué le sigue después de la WH word? El auxiliar. Tú. Ok, ¿quién es el sujeto? Miren, tu equipo. Yo. Si reemplazo team por un pronombre, ¿cuál sería? Este es el sujeto. They. They. Tu equipo. Team day. Ellos. ¿Ellos? ¿Sí? Mm-hmm. Sería it. Sí. Uh-huh. El equipo. El equipo. Does. Uh-huh. How often does your How team does. Play? No confundamos que porque veo aquí un your, este no es un sujeto. Este es un posesivo. Tu equipo, ¿a quién le pertenece el equipo o de quién es el equipo? Tuyo. Ah, pero este no es el sujeto. Este es el sujeto. Equipo. S. Uno. Entonces, por eso es it. Okay, siguiente. Number four and number five. Depende del orden que ustedes quieren darle. Si quiero consultar sobre tiempo. En días, when. Tiempo más exacto, en horas, what time. Vamos en ese orden. When. Y tengo el sujeto day. ¿Qué auxiliar ocupo? Do or does. Do. Do. When do they play? They play. What time? When. Do they play? No olvidemos poner el auxiliar, el verbo auxiliar, do, do. Y la última que me queda, tengo la expresión time, los juegos inician. ¿Qué cree que está preguntando? What time does. Vaya, ubiquemos si es verdad, en what time acá. Vamos a hacer un cambio ahorita. What time? Los juegos. ¿Cuántos juegos son? ¿Está hablando en singular o plural? Plural. Entonces, ¿qué auxiliar ocupo? Do or does? Do. Do. Muy bien. Solo si es singular, voy a ocupar. Entonces, when do they play? Aquí. Vamos a cambiar. Sería, ¿en dónde? Where. Where. ¿Qué me faltó? El auxiliar. Where do they play?
Sí, porque aquí en la de abajo ya me incluye la palabra time, por eso es que le cambié. Ok. No olviden ocupar el auxiliar. Si no, está incompleta mi pregunta. Ok, perfecto. Ahora sí, solo identificamos las respuestas. Number one. Y le pido ayuda a Carolina Esmeralda. What sport do you like? What sport do you like? ¿Solo le digo el literal o tengo que responder o cómo? Sí, puede leer la opción completa. Okay. Sí, soccer. I love to watch my team. Perfect. Ana Jasmine, who do you go to games with? Who do you go to? Literal A. Okay, letter A. My father and my two brothers. Okay. ¿Quién tiene algo diferente or do you have the same? Igual, muy bien. Siguiente. Okay. How often does your team play? Ayúdenme por el tiempo ya. How often does your team play? ¿Qué tan seguido? Letter D. ¿Tienen la misma? Do you have the same one? Letter D. Yes. Once or twice. Perfect. When do they play? When? When do they play? ¿Cuándo? On Sunday afternoon. And where do they play? Yes. ¿A dónde? Where do they play? At the Olympic Stadium. Right, at the Olympic Stadium. Stadium. What time do the games start? Letter B. Usually at 4 o'clock. Okay. No se preocupen, creo que vamos a traer otro ejercicio de estos mañana para que sepan combinar las WH words y el auxiliar correcto. Pero por ahora nos quedamos acá. Thank you for coming today. Let's continue tomorrow class. Thank you. Take care. Have a good night. Thank you. Good night. Good night. Thanks, teacher. Bye, teacher. Bye.